La policía, con todas sus especialidades, desplegará un plan dirigido a brindar seguridad y orientación a la comunidad turística que por estos días está en Ocaña departiendo la temporada de vacaciones y a la cual se le tendrá a disposición todo el portafolio institucional. Uno de los puntos clave donde habrá un stand informativo es hacia el Santuario del Agua de la Virgen. Con el fin de que el turista pues se sienta seguro y de igual manera pues se acerca a esta ruta segura, que es ese vehículo que está sobre el sendero, o a nosotros, al stand de información turístico, donde se brinda información turística de cada una de las atracciones turísticas del municipio. De igual manera, pues algunas quejas, reclamos o situación que les presente sobre el sitio, pues de igual manera pues estaremos atentos para atenderlos. El plan institucional tendrá dentro de sus prioridades la protección de los menores de edad que van junto a sus familias a compartir los eventos religiosos y culturales previstos para el fin de semana y que no sean expuestos a situaciones de riesgo. Vamos a tratar de hacer controles, toda vez que hemos presentado situaciones durante los fines de semana, encontrando niños, niñas, adolescentes dentro de las discotecas, consumiendo bebidas alcohólicas, situación pues que evidentemente nos toca darle aplicación al Código Nacional de Policía. Nosotros pues invitamos a los padres de familia, invitamos a toda la comunidad que nos esté informando cuando los niños y niñas, adolescentes estén ingresando a las discotecas o estén en sitios como billares, sitios donde tienen prohibido su ingreso. De igual manera, pues hacer una invitación a los propietarios de piscina, personas que tienen piscinas durante este fin de semana y el siguiente pues, fin de semana, que tengamos mucho control con los niños que ingresen, toda vez que la ley prohíbe el ingreso de niños, niñas, adolescentes menores de 12 años a las piscinas sin el acompañamiento del adulto. Y lo mismo, pues vamos a hacer controles en el río Algodonal para evitar casos de ahogamiento por inmersión. Y el día de mañana vamos a tener un cine cívico, encontrándonos en el Parque Lucía Padilla a las 9 de la mañana. Las recomendaciones estarán dirigidas a la protección del medio ambiente y controles a los paseos de olla y pelota. Vamos a evitar todo tipo de paseos de olla, vamos a evitar todo tipo de tráfico de contaminación de los recursos hídricos, extender la invitación de evitar todo tipo de tráfico ilegal de nuestra fauna y flora silvestre que por esa temporada aumenta en el municipio. El accionar de la policía estará en cada uno de los sectores de Ocaña donde la ciudadanía los requiera, los cuales serán atendidos por personal del Grupo de Operaciones Especiales. En beneficio de la comunidad y de los ocañeros vamos a estar en los barrios que se presenta pues mayor complejidad de riñas, donde se encuentran mayor afluencia de establecimientos públicos. Vamos a brindar una gran seguridad, es muy importante el acercamiento hacia la ciudadanía y estamos prestos para participar y colaborar en cualquier situación que se les ofrezca. Este puente festivo es muy importante, les pedimos a toda la comunidad ese comportamiento ejemplar. Los llamamos a la tolerancia, donde hay tolerancia no hay problemas, no hay inconvenientes. La Policía Nacional en el municipio de Ocaña va a tener todo su portafolio de servicios para el mejoramiento continuo de la convivencia y seguridad ciudadana. Entonces esperamos que sea un éxito estos dos puentes festivos que vienen y pues invitarlos a que participen en las diferentes actividades. Dos fines de semana donde la comunidad podrá disfrutar de actividades con seguridad y tranquilidad.